ubicaciones decidas. Número de Barcelona. Guachito, lo que yo no quiero es que hagamos papelón. Ojalá. Número de Barcelona, pero, donde sí hay papelones, a mi criterio. Ahí están los números de Barcelona y me voy a parar para poder leerlos. ¿A qué se refieren, Guachito? Los ingresos y egresos que ha tenido desde el 19-20. Agradezca al Beto Alfaro que trajo jugadores de poco presupuesto, así. El año 2019, Barcelona tienen ingresos 21 millones y tienen egresos 25 millones de dólares. ¿Cuánto perdió? El año 2020 tiene de ingresos 25 millones. Y gasta 25 millones. Es el año de la pandemia, guacho. ¿Qué? Es el año de la pandemia. ¿Tiene más ingreso el año de la pandemia? Son números de Barcelona. Y pero solo 4 millones y salió campeón. Son números de Barcelona. Y poco. Llegó a la semifinal de la Libertadores. ¡Wow! ¿Pero qué solo casualidad? 4 millones y salió campeón. ¡Déjame hablar! Llegó a la final de la Libertadores. 25, qué casualidad. Evita hablar de Barcelona, salado de mierda. Sin pandemia, ingresa 21 millones. Y el año 2020 con pandemia ingresa 25 millones. ¿Cómo es eso? Y el año 2019 con sin pandemia gasta 25 millones. Y el año 2020 con pandemia gasta 25 millones. Qué casualidad, ¿no? Todo va parejo. ¿Hasta cuándo juegas a Barcelona? Así es como la oración de Pablo Neruda. Las olas besan la montaña. A ver, muy bien. No, déjame hablar. Las montañas besan al cielo, las olas besos se van. ¿Y de qué vale tanto beso si tú me besas jamás? Sígame poniendo, por favor, para leer. Así está Barcelona. Le ingresan 5, gasta 5. Año 2021. Perfecto. Entraron 22 millones y gastó 21 millones. Lo más raro, pongo otra vez, lo más raro, otra vez. Egreso del primer plantel, 12 millones, 13 millones, 9 millones. Y mire cuánto se gasta en... Aquí estaba, cuánto esa fuente informativa, ¿de dónde viene, Guacho? En operativo y administrativo. Son cantidades millonarias. Impuestos 1 millón, premio de jugadores. Ya, con lo que quería decir. En el plantel de jugadores, 12 millones, 13 millones y 9 millones. ¿Qué año fue? O sea que se gasta más del doble en administración que en los jugadores. Bien. ¿Cómo es eso? Bien. Evita hablar de Barcelona, salado de mierda. La semana que viene. ¿Cuál es la fuente informativa de eso? Barcelona, pues no está bien. La semana que viene quiero que traiga la de Melec y quiero que traiga la de los últimos 15 años de Barcelona. Los presidentes anteriores. Los presidentes anteriores. Quiero que traiga los últimos 20 años. No solo lo de estos 4 años. Ahora. Quiero que traiga lo de Novoa, lo de Maruri, lo de todo. A ver si tenés huevo. Aquí la gente me da bronca porque como Alfaro lo bloqueó, saca todo lo de Alfaro y no saca lo de antes. Eso me da bronca. ¿A qué? ¿Ya no se lleva con Alfaro? No, lo bloqueó. No, yo no me llevo con nadie. Yo con todo he tenido consideración. Yo no me llamo, yo no me llevo. Este país está así. Por eso este país está así. No. Ahora está así. No, yo no. Cuando es para vos, sí. Yo no. Síganme gritando. Bloqueado. Bloqueado. Y yo te digo a ti. Quebrado. Quebrado. El deudado. Alfaro. Ellos. ¿Están cargando? Ellos no deben a nadie. El pobre Barcelona es el que debe. A ver si fuera como la empresa. Pero no por culpa de él. A ver si fuera como la empresa Camaronera, como la empresa Bandanera. Pero no por culpa de él. Como la empresa Cotidiana. Pero no por culpa Entonces, de él. Entonces, culpa mía. No, pero no culpa por culpa mía. De él. Pero, señor.